Gracias a Dios, ahora hemos comenzado. Sí, la semana pasada ya hemos volteado el refugio que había ahí. Bueno, estamos trabajando. Hoy día lunes ya hemos comenzado, gracias a Dios, porque tenemos cómo trabajar, vamos a decir. Ahora tenemos la máquina, gracias a Dios. Bueno, no tiene que andar pidiéndole nada. Exactamente, así que soy un agradecido del gobierno de que realmente me ha facilitado eso, ¿no? Y bueno, estamos trabajando y bueno, vamos a continuar trabajando y vamos a. ¿Ese pórtico es con el dinero que ingresaron de provincia, digamos? Exactamente, ese del Bicentenario, comprendés, está entre los 5 millones de pesos de que no han adjudicado al municipio del Bordo, ¿no? Eso es parte de los 5 millones de pesos, de la máquina, la terminal. Y bueno, de acuerdo a lo que realmente gastemos en eso, tenemos planificado hacer dos playones, un playón, lo que alcance, ¿viste? Depende de lo que se invierta ahí, porque queremos hacer realmente unas cosas como corresponde, ¿comprendés? Una cosa. Comenzamos con el pórtico y seguimos con la terminal. Exactamente, porque ahora queremos trabajar constantemente, porque queremos mejorar nuestro pueblo, ¿no? Queremos mejorar nuestro pueblo porque realmente la comunidad del Bordo se merece de que le brindemos que tengamos las comodidades necesarias, ¿no? No es cosa de que pretendemos, por ejemplo, cosas fuera de lo normal, simplemente una terminal que tenga una sala de espera, un pórtico de entrada, que es una cosa necesaria de cualquier pueblo, así que el Bordo también se merece que lo tenga y por eso estamos trabajando por eso, ¿no? Vemos que el diseño del pórtico ya está terminado. Sí, gracias a Dios. Bueno, cuando esté terminado va a ser una linda sorpresa porque va a quedar muy hermoso, ¿no? Va a quedar muy hermoso, van a tener juego de la salud, va a ser un paseo, ahí va a quedar hermoso. Cuando esté terminado van a comprobar que realmente, como le estoy diciendo, de que va a quedar muy lindo eso, ¿no? Bueno, también ya se pagó la segunda cuota del bono. Sí, gracias a Dios el fin de semana este que pasó se pagó la segunda cuota del mono, así que del bono, perdón, quedaría pendiente la última cuota, ¿no? Que bueno, ya la tendremos que pagar también cuando llegue el momento, sí, lógicamente, pero bueno, estamos cumpliendo, gracias a Dios, con todo el personal y bueno, esa es la meta de nosotros de cumplir y que la gente cumpla con nosotros, ¿no? Para poder realmente el municipio que pueda andar como corresponde y que camine, ¿no? Bueno, ya se van a sentar seguramente por nuevas paritarias, eso significa otro esfuerzo por parte del municipio. Así es, así es. Yo, mira, la esperanza de nosotros y de todos los municipios de nuestra provincia, que este año realmente andemos mucho mejor que el año pasado, porque si Dios quiere, si nos facilitan la coparticipación o nos dan algo más de plata, vamos a trabajar mucho mejor. A pesar de que el año pasado realmente hemos andado con lo justo, se hizo algo, ¿no? Se hizo algo acá en nuestro pueblo, hemos solucionado problemas de inundaciones, que es un grave problema de que no se solucionó al 100%, pero ahora con la máquina vamos a solucionar, tener la plena seguridad que vamos a solucionar al 100%, porque no tenemos que tener problemas con el agua, ¿no? Con las inundaciones. Pero ya está gran parte solucionado, ¿no?